Amistades de Templete, el Minuto del Ángel. Es un hecho que el secretario de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo, deja el gabinete de la 4T. Será el candidato fuerte de Morena a la gubernatura de su natal Sonora y la verdad es que ya debe estar contando las horas para dejar la papa caliente que es la Secretaría. Números récord de incidencia delictiva, un promedio de 100 homicidios diarios, la penosa explicación que trató de dar cuando liberaron a Ovidio, el hijo del Chapo, y la militarización de la seguridad pública van a ser su lastre y cuanto antes pueda cambiar el discurso, mejor. Del otro lado, todo parece indicar que el PAN va a aplicar aquello de que para que la cuña apriete, ha de ser del mismo palo. Están preparando a la comunicadora y ex senadora de Morena, Lili Téllez, como candidata de las fuerzas conservadoras. Así que ya pronto Durazo y Téllez se volverán a encontrar en los templetes como en el 2018, cuando fueron compañeros en la fórmula de Andrés Manuel para el Senado por Sonora. Pero esta vez, él no estará ahí para unirles las manos, al contrario. Va a ser el centro del discurso de ambos, porque Durazo, sin él no existe, y Lili, si no ataca a Andrés Manuel, no tiene nada que ofrecer. Opina.